Saludos, mi gente. Nos encontramos aquí Hacienda La Fe. Es un sitio donde se sembraba caña de azúcar, plátanos y frutos menores, como China. Vamos a ver este bello lugar, aquí en San Sebastián, Puerto Rico. Me dijeron que había un museo allá arriba, pero no están disponibles ahora. Vamos a ver qué se puede apreciar. Esa chimenea dice 1910. Y ahí, el que le gusta usar las patinetas y los skateboards, aquí viene. Vamos a pasar este puente de cadenas. Espero que sea seguro. Uy. Me da un poco de temor, pero hay que pasarlo. Uy, se mueve, pero... De veras que es un reto caminar aquí porque se mueve mucho. Y así que a uno le da un poquito de miedo porque de verdad que se mueve demasiado. Así que vamos a seguir. Válgame si... Esa fue la trayectoria, vean. Me dijeron que el agua aquí crece bastante, pero no está lloviendo, así que no hay mucha agua. También aquí hay un zip line donde la gente se tira, está allá, pero no hay gente, el zip line. Dijeron que el restaurante lo abren a las 3 de la tarde. Así que estoy muy temprano porque son las 12 horas. Y ahora pasamos estas cañas de bambú para ir al mirador. En las cañas de bambú la gente deja su nombre, vean. Y yo dejé el mío también. Válgame sí. Llegamos al mirador y así vamos a ver cómo se aprecia el pueblo de San Sebastián. Las Marías, Lares y Moca se encuentra por allá. Y aquí en el mirador, mucho mango. Vean, vean cómo está el mango. Vamos a ver el paisaje. Fíjame. Muy bonito todo. Y allá está la Central Plata, donde se hacía el azúcar. Quiero ir para allá. Vamos a ver si tenemos el tiempo. Ya la vi desde aquí. Y eso es todo desde San Sebastián, El Pepino. Y aquí está lo que fue la Central Plata. Cerraron en el 1996. El huracán María no pudo con esto. Muchas casas se cayeron, pero la Central Plata se mantuvo. Aquí traían, según leí, 600.000 toneladas de caña.
se producía aquí, solamente en esta, habían cuatro. Estas son las ruinas de la Central Plata. Y lo dejamos aquí, válgame si. Sí.